Era presidente Vicente Díez, presidente de la Red Nacional de Habitales, el que ens ha comentat fa uns momentets. Bé, ahí tens el pas d'Irene Villa per València, en esta xerrada motivacional. Que torne pronto, perquè sempre és una alegria que torne esta dona i un orgull. Per cert, el que també és motiu d'orgull per a Revista de Societat és el nostre Xavi Gallard, que a qui no saps què ha fet esta volta? Anar al gimnàs i entrenar-se segur, perquè sempre està ficat en el gimnàs. I és que ara que estem en l'operació Bikini, arriba el moment d'anar al gimnàs, no? Sobretot arriba el moment que la gent se'n recorde. Quan trona, se'n recorde de Santa Bàrbara. I Xavi Gallard els porta unes lliçons de com fer-ho. Vegem, vegem, no s'ho perdem. Ya sabéis que yo siempre os enseño lo mejor de la gastronomía valenciana, además de deciros cuáles son los mejores cócteles. Por eso os voy a decir cómo tenéis que rebajar todos estos excesos, gracias al Electrofitness. ¿Qué es esto? Yo tampoco lo sé, así que qué mejor que nos lo expliquen. Bueno, Bea, cuéntanos, ¿qué es la electroestimulación de la que tanto estamos oyendo hablar? Hola, buenas tardes. Pues la electroestimulación es un entrenamiento revolucionario, donde vas a trabajar en solo 20 minutos, va a ser el equivalente a 3-4 horas de ejercicio convencional y no vas a tener lo que llamamos carga articular, con lo cual va a ser muy beneficioso para tonificar musculatura sin lesiones. Pero todos esos beneficios, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo funciona la electroestimulación? Bueno, llevas un chaleco y diferentes bandas con electrodos a través de los cuales te va a llegar un impulso de baja frecuencia a la musculatura. Entonces vas a estar con un entrenador personal en todo momento, con una fisioterapeuta en la sala que te va a dirigir ejercicios. Es dinámico, no es pasivo. Pero no te va a dar la electricidad. No, vas a sentir como el electroestímulo, vas a trabajar la musculatura pectoral, abdominal, toda la espalda, los brazos, los glúteos y las piernas. 350 músculos a la vez. 350 músculos, increíble. ¿Y qué diferencia tiene respecto a otros entrenamientos? Bueno, pues principalmente el tiempo, porque vas a trabajar en una sesión solo de 20 minutos, lo que equivaldría, como te decía, a 4 horas de ejercicio. Por otro lado, que solo es una vez a la semana. Se recomienda hacer una sesión semanal y que es totalmente personalizado. Está contigo un profesional del deporte que te va a guiar y que te va a poder trabajar en un enfoque que tú quieras, según el objetivo que quieras conseguir. Bueno, y aparte de la electroestimulación, ¿qué más servicios ofrecéis? Tenemos actividades que se complementan muy bien, por ejemplo el pilates, tenemos yoga para los que les guste más la relajación, luego tenemos actividades más moviditas, zumba, mantenimiento y todo ello, además el combo final es el seguimiento de nuestras fisioterapeutas. Pero yo antes de venir aquí me he informado y con el yoga y el pilates se consiguen resultados espectaculares, ¿eh? Sí, pero vas a necesitar más tiempo y es verdad que son muy beneficiosos. Aquí lo que buscamos es complementar, no decimos que una cosa quite la otra, sino según los gustos, pues más movidito, dependiendo del tiempo que tenga cada uno, porque la gente que tiene un horario muy ajustado, pues la electroestimulación le va a facilitar el ahorrar tiempo que igual no dispone. ¿Y puedes compaginar la electroestimulación con otras actividades deportivas? Claro. Siempre que nuestro entrenador lo paute, ¿no? Porque es un ejercicio muy intenso y días siguientes o posteriores a una sesión no debes hacer, pues, por ejemplo, correr de forma intensa. Entonces, nuestros entrenadores te pautarían un entrenamiento para ver qué días vas a hacer dependiendo de qué actividades, sin ningún problema. Pues hablando de bienestar, qué mejor que brindar con unos zumos naturales. Salud. Salud. Bueno, qué mejor que demostrar todo lo que os he enseñado que probándolo. Así que no hay ninguna excusa para que no tengáis un cuerpo 10 este verano. Animaros y venir.